Aquí voy con mis niñas. Está un poquito frío, frío. Vamos caminando para la casa. ¿Qué pasó? Hola, Maite. Hola, this is my buddy. Can we tomorrow go to school? ¿Tomorrow? Yeah. ¿Tomorrow es Saturday? Saturday. Ya va, Judy. Avance, pues rápido, avance. Aquí voy y no me voy para otro lado. Let's go. ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Está frío! ¡Está frío, Nueva York! ¿Verdad, Judy? ¿Está frío en New York? ¡Ya! ¡It's very cold! ¿O solo frío? ¡Poquito! ¿Poquito? Ajá. ¿No mucho? ¡No mucho! ¿You sure? ¿Te gusta el frío o no? ¿Sí? Ah, Judy le gusta el frío. Son nacidas aquí por eso. Maite. Chao, Maite. Can I take it? ¿No? ¿No? ¿No qué? I want to like. ¿No qué? ¿Ah? I want to zip it. ¿Qué qué? I want to unzip it. ¿Sí? Ok, sácatelo. Decide que tiene calor. Ok, pero dice bye, girls. Bye, guys. Bye. Bye. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la cocina hoy. Hoy vamos a hacer algo diferente. No les voy a decir ahorita exactamente, pero bueno, vamos. Espero que me sigan los pasos ahorita. Ahorita aquí tengo pollo. Voy a freír pollo. Es una comida, una receta peruana. Aquí también voy a hacer, ¿qué voy a hacer aquí? Arroz. Arroz. Aquí voy a hacer arroz también ahorita. Ya se me había olvidado. Arroz, arrocito blanco, ¿ok? Vamos a comenzar ahorita. Ah, tengo mis pinzas por aquí. Esto al parecer ya está como al rojo vivo casi. ¿Ves? Porque ya tenía aquí el... Vamos a freír todo esto, ¿ok? El pollito, voy a echarle un poquito de ajo en polvo, vamos a echarle, a ver, chicken seasoning, vamos a echarle un poquito. No mucho chicken sazoni. Y bueno, lo que yo le quería echar, déjame ver si encuentro paprika. Bueno, eso te lo vamos a freír así. Dejé mis pinzas. Esto solamente lo voy a freír. Aquí tenemos ya picado unos pimientos verdes y rojos. Aquí tenemos cebollita como cebollita cambray. Yo no sé cómo le llaman ustedes a la cebollita chiquita esta. A este, miren. Esta cebollita. Esta se le echa ya cuando se sirve la comida. Bueno, nosotros le decimos cebollita cambray. Acá voy a echarle también carne, de salchicha. Voy a echarle salchicha, ahorita la voy a picar y bueno, esto va a ir al, vamos a ir al paso explicándolo. Ahorita ya está la cebolla, bueno, y los voy a seguir grabando al paso. Es un arroz chaufa que voy a hacer y espero y me salga de lo mejor. Ok, seguimos grabando. Bueno, seguimos aquí, ya el pollo ya está al punto. Siempre hay que dar la probadita, ¿no? Si ya está cocidito y le está al punto, lo quito aquí mismo. Te lo vamos a echar aquí. En esta misma ollita
sartén, como ustedes le digan. Vamos a echarle solamente un poquito de aceite ahí. Pero como es suficiente, vamos a comenzar a freír también la, lo que es la perinolita. Vamos a echarle el platito mágico para no estar acarreando de allá para acá. Este es el cuchillo que tengo mejor yo para recoger las cositas. Tenemos ya. Y para dejar que se cueza un poquito solamente. Ya ven que esto ya solamente es como para que le dé el saborcito. Ok. Ya tenemos aquí la salsita frita, y te la vamos a echar en el mismo contenedor. Como son dos carnes, bueno, ese que se está friendo ahí es el que se está cociendo, es el arroz. Es un arroz blanco. Ahorita aquí vamos a echarle otro poquito de aceite para freír unos huevos, que también es el otro ingrediente que lleva. Tenemos aquí los jumbo. Claro que esté un poquito calientito el aceite, porque apenas lo eché. Voy a bajar un poquito de fuego al arroz. Todavía falta. Ahorita le seguimos grabando, ¿ok? Ahora vamos a comenzar, ya que ya está caliente el aceite, vamos a freír los huevitos. Bueno, cualquier error, yo sé que tenemos mucho público peruano. Y cualquier error, por favor, me lo pueden dejar en el comentario. Es un platillo peruano que trato de hacerlo con, como dice, es un gusto para mí hacer este arroz chaufa. Como les digo, espero, y si tengo algún error me comenten, no hay problema. Yo soy de las personas que pues estoy aprendiendo, no lo sé pues de manera completa, que en esta receta me la mandó Andreita para hacerla. Voy a hacer estos huevitos aquí. Espero y pues me quepa en las dos ollas, ¿no? Todo lo que estoy haciendo. Yo le voy a poner una docena de huevitos. Estos son huevitos fritos y le tenemos el. Tenemos que echar un poquito de salita para que agarren saborcito. Suficiente. Son huevos revueltos. Sé que hay que tratarlos de menear lo más que se pueda. Ahorita ya cuando esté frito le seguimos mostrando para que no se enfaden conmigo, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos frito. Ya el huevito, que vaya así bien picadito, bien así suelto, el huevo frito. Lo voy a echar también ahí en el mismo contenedor donde tengo el pollo, la salchicha, porque todo esto va a ir junto, ¿ok? Bueno, ahorita lo voy a echar. Bueno, tengo que dejar esta olla aquí para darle una lavadita de esta forma, porque ya tiene pegado ahí el huevito. Pues aquí pues ya estamos, el arroz casi cocinándose ya. Ahorita le vamos a mostrar a ver cómo queda. Falta freír los que es los pimientos que picamos y la cebollita que la tengo por acá.
y solamente eso y agregarle otros ingredientes más, ¿ok? Ahorita seguimos. Bueno, ya vamos a freír aquí lo que son los ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Los pimientos. Ay, ¿cómo se me olvida? El pimiento y la cebolla ya están ahí. ¿Ok? Aquí tenemos el cuidado. Que tenemos todo preparado aquí, mixeándolo, que se fría solo un poquito y ahorita lo vamos a echar, pues ya saben. Voy a tratar de hacer las dos ollas de esta, ahorita la voy a tratar de dejar ahí para mixearlo bien. Esta cebollita se echa a lo último, se le puede echar así al arroz. A la roja cuando tiene, porque es cebollita. Entonces la voy a echar arriba solamente. Espero y bueno, es mi primera vez haciendo el arroz chaufa. Espero y le digo, si alguna cosa me faltó, tenemos muchos seguidores aquí de Perú. Me pueden decir, Misa, te faltó esto. Aquí ya saben que estamos para escucharlos a ustedes también. Somos humanos y no somos perfectos a veces, no somos perfectos en preparar las comidas. Hacemos lo que podemos. Ok, así es que cualquier consejito, yo lo agarro y aprendo más. Y ya saben, ustedes son mi familia también, todos los de aquí, de este canal, son familia de nosotros y estamos para escucharlos también. Aquí tenemos ya todos los ingredientes, aquí lo que freímos ahorita. Hay que tratar de, bueno, voy a tratar de echarlo en dos partes. Como les dije, voy a tratar de dividirlo. Tal vez este lleve menos, este lleve más. Pero bueno, aquí vamos a compartirlo como mejor se pueda. Bueno, ahí tenemos ya todo lo que se va a mixear. Espero y quede al punto. Se aceptan las recomendaciones. Después de que esté mixeado esto bien, pasamos a un fuego lento. Aquí tenemos nuestro arroz también. Vamos a echarle arroz ahorita. No puedo tocarlo con las manos la olla porque está caliente y pesada. Voy a ponerla acá porque no quiero quemarme. Para que se pueda revolver nuestro arrocito. Vamos a ver cuánto me van a poner del 1 al 10. Está caliente para llegar hasta allá. Vamos a ver si puedo llegar hasta allá. Yo. Disculpen si hago la regación. Está caliente. Está súper caliente el arroz. Como apenas se coció. Me tienen paciencia,
o consideración si me sale, si no es como ustedes lo esperaban, pero bueno. Bueno, ahí lo tenemos más o menos, vamos a ver esto, vamos a mixear este. Casi lo regalo, ¿eh? Como chef, van a decir, estoy reprobado. ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Van a decir, Misa, no te exageres. Bueno, miren, ahí quedado más o menos... más o menos parejo, ven cómo está ese también. Ya lo vamos a poner al fuego. Que ya no va, ya no se va a cocer nada, solamente se va. Bueno, y nos sobró mucho arroz, te lo vamos a guardar. Un ingrediente es el soy sauce. Salsa de soya. Espero y no me pase. Estamos otro mixer. Pensé que era el último. El último ingrediente. Ven, ahí se desapareció el soy sauce. Aquí también vamos a desaparecerlo, que no quede encima. Creo que es una salsita como un poquito como saladita. Miren qué tal. Bueno, vamos a probarlo. Siempre tengo que probarlo, darle el visto bueno. No es porque yo lo haya hecho, pero está delicioso, ¿verdad? Wow. Para ser mi primera vez, bueno, ahí espero, voy a esperar los comentarios, que si me hizo falta algo. Pero bueno, espérenme para que dé un corte ahorita. Miren, este es el último. La cebollita cambray, la vamos a echar así. La vamos a echar aquí. Y bueno, ahorita la vamos a servir a los muchachos, ¿ok? Gracias por su paciencia. Bueno, miren, ya servimos un poco. David, ¿quieres esta cebollita o no? ¿Igual? Ok. Esta es para Davidito, miren. Yo creo que me salió bien, está bien rico. Todos los chamacos ya lo probaron y me dijeron que está muy delicioso. Así es que, Davidito, aprovecho. Si es que quieres más, yo te doy, ¿ok? Ay, gracias. Okay. Bueno, gracias por ver este video. Espero y les guste. Ya saben, cualquier cosa que se me haya olvidado, lo pueden poner en los comentarios o me lo dicen en un en vivo. Probablemente hagamos hoy o mañana. ¿Sí? Mira, ya se acabó. Hice dos ollas aquí. Me sobró arroz todavía. Me sobró arroz, ahí hay cebollita. Pero ya se acabó una olla, miren. Le di a todos los chamacos, solamente no está aquí Natalio.